trabajando hace más de 20 años con directores y con lo que es la gestión de escuelas. Nuestra experiencia y las investigaciones en el mundo nos dicen que un buen director, un buen equipo directivo te transforma una escuela. Entonces, nuestra energía está puesta ahí hace más de 20 años. Ustedes son los actores principales y los invitamos a que se regalen esta semana para ustedes. Un gracias enormes a todos y un bienvenidos. Gracias a todos. Gracias. Para caracterizar a mi escuela en la estrella es tal, y lo que más me cuesta desde el rol directivo es. Y algunos lo verán, pueden ahora hacerse imágenes en su cabeza de sus profesores y profesoras. Tiene dos modelos de justicia, al mismo tiempo no sabe cuál usar. No sabe qué hacer frente al alumno que no está prestando atención. No sabe si amenazarlo con la vara o si ayudarlo con alguna forma de comprensión barra compensación. No sabe cuál de los dos usar y como los dos en algún momento se comparten.
hemos aprendido a la influencia y lo importante del trabajo en el clima escolar de la institución, como al fortalecimiento del trabajo colaborativo y en grupo adentro de las instituciones para mejorar a nivel institucional tanto los aprendizajes como el trabajo de todos los que hacemos las escuelas a diario. El año pasado nosotros comenzamos a transitar el camino de escuelas en red, un poco sin saber de qué se trataba, y trabajamos muchísimo con los referentes en relación a los alumnos. Nos asombraron los resultados porque cursos muy complejos con implementación de aprendizaje basados en proyectos se transformaron en cursos sumamente comunicativos, participativos, y me sorprendió muchísimo el cambio. Esta es una etapa más dentro del camino que ya comenzamos a transitar y realmente brinda muchísimas herramientas. Y el no sentirnos tan solos, encontrar un grupo humano que sabemos que nos va a acompañar en toda esta trayectoria, tanto desde el cuerpo directivo como también desde el equipo de formadores que tenemos. Me estoy yendo fascinado, me llevo muchas herramientas, lo cual quiero llegar a mi comunidad, plasmarlo en mi institución y también contagiar a los demás docentes, porque no, aparte de mi rol directivo, tengo el rol de ser profesor en otras instituciones. Que sea todo muy didáctico, tenemos los espacios como para tener actividades lúdicas, para manejar los tiempos y también algunas proyecciones que eso nos permiten agilizar nuestros conocimientos. Así que bueno, súper agradecido. Muchas de las cosas que me pasaban a mí en mi escuela veo que pasan en otras y me llevo las experiencias de cada uno y el conocimiento de cada persona que nos dio la clase o una charla, me llevo lo mejor y lo que sí me llevo más que nada es las ganas de seguir aprendiendo. La verdad que esto es una situación inédita, que en 20 años trabajando en educación no tuve la posibilidad de vivir, y agradezco profundamente todo lo que vienen desarrollando, porque esto es lo que permite el crecimiento y es lo que permite muchas veces establecer a nivel educativo una nueva oportunidad para que el día de mañana podamos hacer un hoy, podemos hacer algo que verdaderamente le sirva a los chicos, que es lo más importante que tenemos dentro de las escuelas. No me queda nada más que decir gracias y muchas gracias a todos los que ponen tanta energía para desarrollar esta capacitación.